era más blanda que el agua, que el agua blanda era más fresca que el río. Naranjo en flor. Y en esa... Trata a los demás como quieres que te traten. Y si tratas a los demás como quieres que te traten, te vas a liberar. ¿De qué te vas a liberar si tratas a los demás como quieres? Nada menos y nada más que del sufrimiento, de las tensiones, de los problemas que genera cuando tú maltratas a otro. Porque si maltratas al otro, el otro también va a tener una respuesta hacia ti y te va a generar problemas, dificultades, ¿no? Y fastidios. No se puede vivir en paz si estás tratando mal al otro. Dejo la inquietud flotando en el ambiente para que entre amigos podamos comer más. Somos lo que somos. Es una actitud que se rastrea en distintas culturas, ¿ah? Uh-huh. Y que tiene que ver con con cómo tratas al otro en realidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la cultura andina, el principio de reciprocidad, de la ayuda mutua, de lo que se llama el Aini, si tú me ayudas ahora, yo te ayudo igual a ti, eso forma parte de la actitud humanista. No necesita ser una filosofía, es algo que tú pones en práctica desde tu cultura. No vas a ver una flor de un solo color. No te gusta ese jardín. Pero si tú ves un jardín con flores, con árboles, con plantas, entonces te... ¿Por qué? Porque ahí hay diversidad. Y el Perú tiene una gran diversidad biológica y cultural, tiene una gran riqueza. ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel, cardón, ceniza, cómo será? ¿Y qué cosas te están haciendo así? Te están sacando la plata del bolsillo, papito. Así que nos están robando de manera institucionalizada. Todo a favor de la empresa privada, nada a favor de la ciudadanía. No se pasen. A cambiarlo todo ya, hay que cambiar este sistema, el sistema no sirve, no favorece al ser humano. Que el mundo fuese... Hay que avanzar más allá y la única manera de lograrlo es que los distintos colectivos, ¿sí?, y personas decentes y con, digamos, sus propuestas se reúnan en un espacio común y formen un movimiento social con una propuesta orgánica y con una capacidad no solamente ya de presión social, sino también de represión política. No podemos dejarle la política a los corruptos. Ya no más, es una obligación moral de dignidad para nuestro país.